All right, good afternoon. Now we're joined by midfielder and captain Gregory. If you have a question, please raise your hand. Good afternoon. We will get started with Michelle Kaufman. Okay. Gregory, do you prefer English or Espanol? Spanish. Spanish, okay. ¿Cuáles son las fortalezas de Montreal y qué ustedes tienen que hacer para defender contra ellos mañana? Creo que no empezamos, ya empezamos a pensar en partido, pero ahora vamos a tener reuniones que vamos a esperar Phil y staff lo pasar lo plan de partido para mañana. Next question, Franco, de Andrea. Thanks, Rafa. Hola, Gregorio, como te dicen. Defensivamente, el equipo progresó contra San José. De tu punto de vista, tu análisis del partido, del juego defensivo que hizo Inter Miami en el último partido. Creo que defensivamente natural por cambio de formación. Fuimos un poco más seguro atrás porque teníamos más jugadores para defender. Y creo también que los delanteros ayudó nosotros a los defender. Yo creo que la defensa empieza al ataque. Entonces, si el delantero ayuda a nosotros, defendemos mejor y no tomamos gol y neutralizamos otro equipo. Next question, Andrea. Hola, Gregorio. Te quería preguntar, ¿cómo estás con eso que cambias a veces durante el partido de responsabilidades? A veces tienes responsabilidades de ataque, a veces responsabilidades defensivas, pero te has convertido a esa misma vez en un líder del equipo. ¿Cómo manejas esa responsabilidad y los diferentes papeles que te pone a jugar Phil a veces en un mismo partido? Yo creo que natural por situaciones de juego, yo lo miro espacio y yo voy a ataque, pero yo sé mi responsabilidad defensiva, entonces trato de hacer primero mi obligación defensiva y cuando tengo oportunidad yo voy a ataque a ayudar a mis compañeros a crear situaciones de gol o ayudar al equipo una asistencia, un gol, no sé. Thank you. We'll go back to Franco. Gregory, tu sensación a ver el gol de Jean del otro partido. Y también, ¿cuánto falta el gol de Gregory para ir de Miami? Mi sensación cuando, no solo de Jean, de todos mis compañeros cuando hace gol, yo fico contento como gol fuese mío. Porque yo veo trabajos de mi compañero todos los días y entonces... O gol é uma coroa que foi premiado que por tu trabalho, por tua dedicação. Então, o gol de Jim foi um lindo gol. Mas a equipe estava vindo trabalhando muito bem. Então, tinha possibilidade de fazer gol Jim, ou Gonzalo, ou Pozuelo, ou eu. E eu estou querendo fazer este gol. Yo estaba queriendo hacer este gol porque hacer el primer gol con la camisa de Inter Miami va a ser muy, muy, muy contento para mi parte. Next question, Ian, then back to Michelle. Gregory, I'm wondering how you guys match up against their midfield, Mihailovic, Kone, Wanyama, what you think of that matchup looks like. Pregunto de... ¿Cómo son ustedes? ¿Enfrentan, cómo es ese enfrentamiento contra el mediocampo de... Montreal. El enfrentamiento, creo que la preocupación también está de otro lado, ¿no? Porque acá tenemos muy buenos jugadores, entonces creo que están mirando a nosotros también de una forma diferente, pero sabemos que tenemos que respetar jugadores que están de otro lado, pero la cancha son 11 contra 11, entonces que gane Inter Miami. I think in the matchup, the worry is more on the other side because we have great players here at Inter Miami. But we know we have to show respect to Montreal. They're a great team. And at the end of the day, it's 11v11. And I hope Inter Miami wins. Back to Michelle. Okay. Gregory, en estos días han viajado 6,000 millas.
de Miami a San José, de San José a Montreal. Quiero saber si te sientes cansado, si los jugadores tienen energía en las piernas o si se sienten cansados de todos estos viajes largos. No. Creo que fue un viaje que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, pero creo que tenemos que estar contentos por ser nuestro trabajo. Entonces, fuimos a trabajar, hacemos un buen partido en San José. Ahora viajamos largo también. Todo el staff está, como los fisios, la gente que trabaja con la recuperación del jugador, están trabajando muy fuerte para que mañana estemos con la pierna con mucha energía. Gracias. And then Andrea, I don't know if your hands raised from another question. Yeah, okay, we'll do last question, Andrea. Gregory, yo te quería preguntar acerca, ya te preguntaron del medio campo en Montreal, yo te quería preguntar por el ataque, están encendidos, Romel Kioto, Kei Camara, ¿qué sabes acerca de esos jugadores y qué nos podrías decir? ¿Cómo planean pararlos mañana? Gracias. Como dice, ahora vamos a mirar que staff, Phil, Mister, va a hablar con nosotros para que creemos en ese plan de partido y creo también que tienen que ficar preocupados de un poco ellos, porque nosotros también estamos creando mucha oportunidad. Entonces, creo que tenemos que enfocar la confianza de equipo y mejorar nuestro juego. Thank you, Gregory. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. See you all tomorrow.